Universalmente, el temible mal de ojo. Hola, yo soy Map, Marco Antonio Velázquez. En diversas culturas, ancestralmente, el mal de ojo ha estado presente. Según esta creencia, hay personas que tienen la capacidad de producir daños, desgracias, enfermedades graves, lesiones e incluso provocar la muerte con una sola mirada, la cual contiene una poderosa energía negativa. Se dice que los síntomas de una enfermedad causada por el mal de ojo incluyen pérdida de apetito, bostezos excesivos, hipo, vómitos y fiebre. Pero las víctimas del mal de ojo no son solo personas. Cuando el objetivo es una vaca, su leche puede secarse. Si es una planta o un árbol frutal, puede marchitarse repentinamente y morir. Casi todo lo que sale mal puede ser atribuido al poder del mal de ojo. Por ejemplo, si una persona experimenta mala suerte, mala salud, un accidente o alguna calamidad inexplicable como una sequía o una enfermedad infecciosa, también se cree que puede ser por el mal de ojo. Un vehículo puede descomponerse por el mal de ojo, mientras que una casa maldecida puede desarrollar repentinamente un techo con goteras o una infestación de insectos. Mientras que para algunas personas esto no es más que una simple superstición, en muchos lugares la creencia del mal de ojo se toma muy en serio y quienes creen que han sido dañados buscan a curanderos espirituales para eliminar la maldición. Uno de los métodos tradicionales de curación en México consiste en pasar un huevo crudo sobre el cuerpo de la persona, ya que se dice que absorbe las energías malignas. Se cree que los bebés y los niños son especialmente susceptibles al daño del mal de ojo y en muchos países como Grecia, Rumania y la India, alabar públicamente a un niño a veces se considera tabú, ya que el cumplido atrae energía negativa. Aunque creer en el mal de ojo puede ser una superstición inofensiva, también puede ser peligroso en algunas circunstancias. Hay culturas en las que cuando una persona cree que otra la ha dañado de forma sobrenatural e intencional, puede acusarla en la comunidad y recibir un castigo mortal. En la antigüedad, quienes eran acusados de lanzar el mal de ojo fueron atacados, golpeados y asesinados. Por lo general, las personas que tenían espasmos incontrolables o padecían estrabismo fueron rechazadas y temidas por provocar mala suerte. De manera similar, quienes tenían ojos de diferentes tamaños o de diferentes colores, se sospechaba que tenían el mal de ojo. ¿Y tú, crees en el mal de ojo? Escríbelo en los comentarios. No te vayas sin darle like a este video, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a Universalmente para no perderte ningún contenido nuevo. Si te interesa aprender cosas fascinantes sobre los animales, visita el canal que se llama Mundo Animal. Ojalá te guste y te suscribas. Enviamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video. ¿Habrá Forrest Gump 2? La verdad sobre el tráiler. Ángel Jonathan, Betsania Reyes, Hilda Mary, Guillermo da Costa, Christopher Marenco, Jimena Guzmán, Brandon Gaón. Conoce el canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente.